Y onda gente, de nuevo aquí Venom y esta vez les traigo el unboxing de Hatsune Miku Break Mirai DX. ¿Por qué hago el unboxing de este? Bueno, porque se los había prometido y más que nada porque ya también acabé el juego que estaba jugando anteriormente, por lo que toca abrir algo nuevo. Y estos, los juegos que me quedan son los que tienen caja, edición especial o alguna cosa, como por ejemplo este que tiene unas tarjetas bonus y una cadena, o más bien un como listón para la cartera. Sí, claro, está bien. Nos acercamos con nuestra vieja confiable, la de siempre, y pasaremos a cortar lentamente. Bien, ya no tiene ese horrible papel y pueden observar el arte de la caja. Es completamente hermosa. Y ahora vayamos a abrirla. Ups, se dobló un poco, no importa. Y aquí está. Bueno, el juego es total y completamente lo mismo. ¿Y qué es lo que viene? Bien, esta es la el listón que les decía. Ok, aquí lo tenemos. Dice Hatsune Miku Break Mirai. Y son los colores azul y negro. Está bastante padre. Digo, se agradece. Al menos traen cosas. Me habían prometido unas tarjetas, cosa que no viene aquí en la caja. Veamos si vienen dentro del juego. Agarramos de nuevo nuestra vieja confiable y pasamos a destrucción total. Y, ok, sí, efectivamente, aquí están las tarjetas. No sé si las alcanzan a ver. Son bastantes, de hecho, son muchas. Y bueno, obviamente trae lo que es su manual y se alcanza a ver, y el juego. Ok, pasaremos ahora a ver cada una de las tarjetas. A ver, ok. Wow. Pueden verla. Esa es una. Piano Forte Scandal. Esta. Y una bonita Miku atrás. Otra bonita Miku. Dejen ver si se puede mover un poco para atrás para que las puedan apreciar mejor. Ok. Aquí está otra. Están muy bonitas. Muy, muy bonitas. Una por una. Esta. Y miren, Luca. Es tan linda. Esta. Y esta. Ya faltan pocas. No se desesperen. No se desesperen. Algunas me parece que tienen el diseño repetido, aunque creo que solamente soy yo. Miren, Miku de colegiala. Qué bonitas. Alcanzan a verlas. Sí. Ok. Clover Club. The World is Mine. Sweet Magic Finder y Meiko Kaito Rin Len Luca y Miku. Bien, esas son todas las cartas que trae. Espero les haya gustado este rápido unboxing y bueno, si fue así, ya saben qué hacer: darle like, suscribirse y compartir el video. Hasta luego.